La mesa efectivamente gira en torno al relevo generacional de los directivos sanitarios. Bueno, se hacen mayores las personas, se hacen mayores los profesionales, nos hacemos mayores los directivos, que también somos personas y profesionales, por supuesto. Y esto, en principio, es una situación que en algunos ambientes inquieta bastante. Desde luego, en SEDISA así lo sentimos y consideramos que hay que aportar ideas y soluciones para hacer frente a esto. También envejecen y se hacen mayores los sistemas sanitarios y dejan de ser tan eficientes, tan eficaces como antes. Pero eso es un tema en el que no vamos a entrar, porque del que también se ha hablado mucho, pero que ese sería motivo de otro debate. Bien, la mecánica de la mesa va a ser unas intervenciones, como está siendo hasta ahora, unas intervenciones breves a cargo de los compañeros que me acompañan en la mesa, en torno a los 7 minutos, y que en el mismo orden que figura en el programa, María Hoyos, Pablo Lara, Carlos Mascías y José Luis Salcedo, a los que presentaré inmediatamente según vayan tomando la palabra para hablar. Por tanto, dentro de este lema y con algunas preguntas que en el mismo programa figuran, si este relevo generacional es una necesidad, yo he añadido, es un problema real, tal vez lo estamos sobrevalorando, y existe alguna diferencia en esta carencia de profesionales que sentimos en buena parte, porque algunos se marchan, pero otros también pues, tienen que retirarse, tienen que jubilarse. ¿Lo estáis percibiendo también en el ámbito de los estamentos directivos? Bueno, de eso y demás cosas hablaremos y, en primer lugar, como he dicho, intervendrá María Hoyos, a la que paso a presentar inmediatamente. Ella es directora actualmente, directora de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia de Gestión Integrada de Albacete, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, MBA por ESADE. Se inició profesionalmente en el ámbito privado, con la consultoría de auditoría, concretamente en Arthur Andersen, pasó luego al ámbito financiero y contable de una empresa del sector aeronáutico y desde hace años ya es técnico de la función administrativa de su hospital, donde ostentó la jefatura de distintos servicios del área económica y de control de gestión para hace 8 años asumir su actual cargo. Ha cursado, entre otros, el programa de alta dirección del sector salud en San Telmo Business School, el programa de dirección de instituciones sanitarias en IES y máster en Derecho Sanitario y Bioética de la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente, además de todo eso, es presidenta de la Agrupación Territorial de SEDISA de Castilla-La Mancha. Sí. María, cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a Sanitaria 2000, a Redacción Médica y a SEDISA por contar conmigo en este encuentro. Y especialmente en esta mesa. No pude disimular cuando me llamó Ricardo para participar y me dijo el nombre de la mesa y dije, no te puedo decir que no. Porque efectivamente, estoy convencida, lo has lanzado ya la pregunta, de que el relevo generacional de los directivos es un problema real. No creo que lo estemos sobrevalorando. E importante. Y muy asociado a ese relevo generacional, a mí me gustaría enfatizar el tema de la formación. Y, de hecho, esta primera intervención inicial que nos das, me gustaría centrarlo en eso, en la formación, que además sé que es un tema que nos preocupa mucho a todos los que estamos en esta sala. Porque, bueno, constantemente vemos que se van incorporando profesionales de la dirección médica, la dirección de enfermería, de distintas disciplinas, que son muy buenos especialistas. Son gente normalmente que son líderes en sus servicios, tienen inquietudes en gestión, incluso han hecho algún curso, pero ya está, tienen mucha ilusión, pero la verdad es que no han recibido formación de esto, ¿no? Son unos valientes, diría yo. Yo recuerdo en el año 2012, cuando estaba en control de gestión, que vino toda una hornada de nuevos valientes directores y subdirectores médicos y de enfermería, que se me ocurrió, me daban un poco de penica, la verdad. Y se me ocurrió darles una charla de un par de horas, una chapa, de, ¿cómo se llamaba? Breves nociones de la gestión económico-presupuestaria en un hospital. Bueno, no os podéis imaginar. O sea, en un momentico ahí les hablé del presupuesto público, de las clasificaciones de gastos, por capítulo, por programa, por centro de gasto, luego el desglose en artículos, en epígrafes presupuestarios. Tremendo. Les hablé de la plantilla orgánica, de lo que es un contrato de gestión o contrato programa, incluso pues, de los informes de consumo de material sanitario, y ya me lancé y acabé con la contabilidad analítica.
los gastos fijos y variables, los directos, los indirectos, bueno, los GFHs, claro, es que todas esas palabras, bueno, es que no os podéis imaginar, es que les hacían los ojos chiribitas. O sea, es que alguien había aprendido algo de eso en su facultad de medicina o de enfermería o de farmacia, pero para nada, o sea, el gasto variable, la imputación de costes. Bueno, 2 años después vinieron otros pocos subdirectores más y me animé y volví a hacer la charla e incluso ya me lancé y les metí conceptos de cuadernos de mandos. Pero el caso es que justamente en esta etapa, en estos 8 años que yo he estado, yo me imagino que porque he ido más liada, a todos los compañeros que han estado conmigo, pues no he tenido ese detallazo de contarles nada y han aprendido a golpes. Pero hay que reconocer que le echan ganas, ¿eh? O sea, se han implicado, yo les he visto, bueno, les estoy viendo todos los días, participar en las comisiones de compras, en las comisiones de inversiones, tomar decisiones, les he visto elaborar y negociar planes funcionales de los servicios, contratos de gestión. Y ya incluso les veo que hablan con cierta naturalidad de un acuerdo marco de la licitación, ya tienen muy claro lo que es el contrato menor, el límite del contrato menor, eso lo llevan el convenio singular de vinculación. Bueno, están, es que los oyes hablar y ha sido todo a golpes. Y ahora ya incluso estamos en un paso más, que estamos todos intentando enterarnos de lo que es la seguridad de la información, la protección de datos en la nube, el Big Data, la inteligencia artificial. Eso ya sí que estamos todos. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un no parar de conceptos que además tengo que decir que esto no es como el cole. Aquí los gestores llegan el primer día y los profesionales del hospital, de la gerencia, de primaria, no te dan periodo de adaptación. O sea, el primer día llegas y ya tienes que saber. Y van aprendiendo sobre la marcha según van gestionando. Y estamos hablando de, he hablado de conocimientos teóricos, pero y las conocidas como habilidades blandas. O sea, nos plantamos como gestores y alguien nos ha enseñado a gestionar a personas, que es lo más difícil, a trabajar en equipo. Alguien nos ha dicho cómo manejar conflictos o cómo manejar una crisis como la que hemos vivido recientemente, ¿no? O a hacer reuniones eficaces, o incluso o hablar en público, o a desenvolverte delante de los medios de comunicación. Si es que es todo. Es que no es lo que nos han enseñado en las facultades. Nos han enseñado, bueno, a los médicos les han enseñado anatomía, biología y esas cosas, ¿no? Pero todo esto les suena a chino. Pero bueno, se lanzan, ¿eh? Pero yo me pregunto si de verdad es necesario hacerles pasar ese mal trago, ¿no? ¿De verdad no podemos encontrar soluciones para evitar eso? Y entonces, bueno, pues remontándonos un poco a lo que yo veo que ha ocurrido, pues tuvimos hasta hace unos años lo que había era, pues las propias comunidades hacían lo que podían. Concretamente, bueno, hay algunas pues muy pioneras, como por ejemplo Andalucía precisamente, ¿no? Con su Escuela Andaluza de Salud Pública siempre ha sido. Y luego otras, pues también hemos intentado, Castilla-La Mancha tenía igual su escuela, su Instituto de Ciencias de la Salud en Talavera, con un programa, pero al fin y al cabo con recursos propios. Yo me acuerdo que yo llevaba apenas 2 años, año y medio trabajando y ya me llevaron de profesora. O sea, era una cosa pues poco reglada, ¿no? Lo que se podía ahí para intentar formar mandos intermedios y futuros directivos. Después, ya sí que es verdad que las grandes escuelas de negocios ofrecen programas de salud muy completos, IESE, ESADE, San Telmo. Pero nos enfrentamos con un nuevo problema que yo creo que compartimos todos y es el coste de estos programas. Es imposible de asumir y más cuando estás en la sanidad pública, ¿no? ¿A cuántos profesionales puedes enviar a formar a ese coste? Entonces, bueno, pues aquí yo me planteo, que puede ser una de las cosas que podríamos hablar en el debate, hasta qué punto podemos hacer fórmulas de colaboración público-privada para pedir ayuda, ¿no? Para que las empresas nos ayuden a formar a esos futuros, al final, líderes de la sanidad de nuestro país. Que realmente a todos los ciudadanos nos interesa que estén formados las personas que van a gestionar nuestra sanidad. Bueno, SEDISA concretamente, la verdad es que no para de intentarlo, ¿no? Y de hacer, y de hecho hace programas, está haciendo, ofreciendo cada vez más programas, másters en gestión, ahora en admisión, precisamente a unos costes mucho más razonables, ¿no? Y ofreciendo descuentos a los socios, por esa lucha por la formación a un precio un poquito más,
más razonable. Pero lo que está claro es que algo hay que hacer. O sea, si de verdad queremos tener cantera de, como decías antes, Juan Antonio, nos estamos haciendo mayores, y si de verdad queremos tener cantera de futuros directivos, tenemos que hacer algo, porque hay una cosa que, que yo creo, no sé, habrá a ver si en el debate lo comentamos, sí, ya termino, que es que nosotros, esta generación, los que estamos aquí, hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, el concepto de esfuerzo, de sacrificio. Es que lo hemos vivido y todavía somos así, pero las nuevas generaciones que vienen son distintas. Si no lo ven claro y ven que van a tener que hacer mucho sacrificio y esfuerzo personal, de su tiempo libre, de ocio, para formarse, me da que van a decir que no. Y esto lo ligo, y ya lo dejo para los siguientes, con otro tema muy importante en el tema del relevo generacional, que es el de las retribuciones, que lo mismo digo. Nosotros aquí, yo creo que aquí, por lo que hemos mamado en casa, hay mucho amor al arte, mucha vocación, pero no sé si de verdad las generaciones que vienen van a ser así. Creo que deberíamos de plantearlo, formación y retribución como posibles problemas a solucionar para ese relevo generacional. Y nada, sin duda. Muchas gracias. Nada. Damos paso entonces a Pablo Lara Muñoz, perdón, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, máster en Neuropsicología y Neurología de la Conducta por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Medicina, en este caso por la Universidad de Málaga, con premio extraordinario, investigador postdoctoral en el University College de Londres, catedrático de Fisiología de su facultad, responsable de la unidad de salud cerebral del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias. Ha sido director de cátedras de mecenazgo, de educación y profesionalismo médico, gestión e innovación sanitaria y de la recién creada Cátedra de Salud Cerebral y Cognitiva. Es vocal de la Junta Directiva Nacional del Foro de la Profesión Médica y promotor y creador de la plataforma One Health, una sola salud, de la que tanto se habla últimamente, de la que la Conferencia de Decanos es socio fundacional. Ha sido en este año Premio Admirables 2023 de Diario Médico. Adelante, Pablo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Agradecimiento pues a Sanitaria 2000, Redacción Médica Sedisa, por invitarnos a las facultades de Medicina. Y voy a hablar de lo que sería este horizonte. No va. Horizonte, liderazgo y gestión sanitaria, la visión desde las facultades. Y para hablar en primer lugar, no veo tampoco el cronómetro, pero serás tan amable de avisarme cuando lleve 6 minutos, por favor, que no aparece en la pantalla. Hablar del relevo generacional en el ámbito de los directivos de la salud, ahora sí, gracias. Pero también me gustaría empezar esta charla, esta breve presentación acerca de si faltan médicos y si faltan y si lo que faltan son médicos o lo que si faltan realmente son especialistas en algunos territorios, porque eso precisamente es lo que indica este estudio encargado por el Ministerio de Sanidad, estimación de la evolución de la demanda y la oferta de médicos especialistas en España para el 2021-2035. Y lo que nos dice es que España está en el sexto lugar en lo que se refiere a la densidad, al número de médicos por densidad de población. Y que incluso ciertamente está previsto que de aquí al 2027 hay un déficit de hasta 9.000 médicos, pero que a continuación de esa fecha, a continuación del 2027, esa situación se equilibrará. Y ese déficit tiene una causa multifactorial y no es este el momento de analizarlo, se podrían hacer algunos comentarios. Pero ¿qué ocurre con las facultades de medicina? ¿Qué ocurre con las plazas que ofertamos cada año para iniciar el grado? Y a fin de cuentas nuestras facultades son la principal sistema de nutrición, de alimentación del sistema sanitario. Pues en esta diapositiva se puede ver cuál ha sido la evolución en los 15 últimos años, en el número de facultades, en el número de plazas de acceso al grado de medicina. Ha habido un aumento del 92%. No sé si hay algún indicador sociosanitario relevante que en los últimos 15 años haya aumentado hasta un 92%. Por tanto,
el número de plazas de acceso de formación para nuevos profesionales entendemos que es suficiente, que es adecuado y que, habiéndose producido, no ha sido capaz de solucionar los problemas que afectan a la profesión médica. Tenemos además muchos estudios que hemos elaborado con el Ministerio de Universidades, con la NECA. Tenemos un déficit de profesorado que actualmente lo hemos estimado en aproximadamente 4.000 profesores que necesitamos para poder realizar una docencia de calidad. Ese es el contexto en el que nos estamos moviendo. ¿Y cuántos profesores tenemos? Pues aquí se ve 16.000 aproximadamente. Pero además de profesores, afortunadamente tenemos un número elevadísimo de tutores, colaboradores, de clínicos honorarios. En su conjunto, 42.000 médicos estamos ahora formando en las facultades de medicina, que si vamos a los últimos datos del estudio de demografía médica de la OMC, vemos el número de colegiados y podemos concluir que aproximadamente uno de cada seis médicos en activo está ahora mismo colaborando con la formación de los futuros médicos. Y eso sin duda es una buena noticia porque indica el compromiso de la profesión. Vamos a hacer unos números sencillos. Si tenemos esas plazas de acceso, cada seis años tendríamos 50.000 nuevos médicos, a los que podemos añadir 3.000 médicos más de nuevos grados, más las homologaciones que se producen de extracomunitarios, que van a ser más de 5.000, más estudiantes españoles que están en el extranjero. Y si sumamos, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Necesita el sistema sanitario 84.000 graduadas, graduados cada seis años? ¿Un 38% de los médicos colegiados menores de 65 años? Ahí quedaría la pregunta. Formación en el grado. Nuestra obligación es formar buenos médicos. Pero lo cierto es que el médico debe ser un líder y el buen médico lo es. Y liderazgo como esa iniciativa de una persona para mejorar su entorno sanitario, independientemente de su jerarquía, responsabilidad o área de influencia. No debo hablar de modelos muy diversos de liderazgo, pero como propiedad del sistema. Bueno, el liderazgo del sistema es el liderazgo de las personas que trabajan en ese sistema. ¿Cuáles son las competencias? Nuestra profesión es una profesión regulada por directiva europea. Tenemos que formar en competencias y valores para formar buenos médicos que sean líderes, que sean gestores y que quizás sean directivos del futuro. Y tenemos un catálogo de 340 competencias que se tienen que se engloban en 37 objetivos generales que se incluyen en 6 ámbitos. Pero un buen directivo no debe tener actitudes y comportamientos éticos, conocer los fundamentos de la medicina, habilidades clínicas y de comunicación, salud pública y sistemas de salud, manejo de la información y análisis crítico e investigación. El problema es que esas competencias, muchas de ellas las que tienen que ver con aspectos directivos, son transversales y con gran frecuencia no se evalúan de hecho. Hay que intentar incidir en esa formación transversal en liderazgo y gestión y plantear también asignaturas específicas en los planes de estudios. Este año comenzamos en nuestra facultad en Málaga un nuevo plan de estudios que ya hay una asignatura obligatoria de gestión clínica. Hay una asignatura obligatoria que contempla, por supuesto, la bioinformática, la gestión del procesamiento de datos, otra que es medicina social y participativa. Estamos procurando innovar la formación también de nuestros planes de estudios. En formación de liderazgo, los dos grandes modelos a nivel internacional son el modelo canadiense. Y dentro de esos seis ámbitos que destacan, pues está la formación, ese aspecto de líder como propiedad del sistema, y el segundo que se recoge en esta diapositiva, que me parece muy interesante, que es el de defensor, el médico como defensor de la salud y del sistema sanitario. También el modelo del sistema británico, que ha formado pues a decenas de miles de personas. ¿Y qué ocurre? Y me voy a fijar muy rápidamente qué está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos se realizó una encuesta en las 161 universidades sobre la formación que hacían el liderazgo. Respondieron poco más de la mitad. La conclusión es que hay que definir mejor las competencias y que hay que hacer una evaluación más rigurosa, que es un modo de decir que esas competencias no se evalúan bien. De este otro artículo interesante, solo el título,
alinear la educación con la transformación del cuidado de la salud, identificando un nuevo modelo de nuevas competencias en las facultades. Esta es una línea de trabajo que está presente en Estados Unidos y que llegará aquí antes o después. De hecho, lo que proponen es decir que tenemos las ciencias básicas, tenemos las ciencias clínicas y lo que proponen es una mayor presencia de lo que son las ciencias de la salud como el tercer pilar de la educación médica. Y eso es cómo se brinda la atención médica, cómo los profesionales de la salud trabajan juntos y cómo los sistemas de salud pueden mejorar la atención al paciente y la prestación de servicios de salud, lo cual no requiere ningún comentario ni explicación en este ámbito. Y aquí incluso desglosan cuáles serían esas competencias que estarían relacionadas con la ciencia de la salud. Ya estoy terminando. ¿Funcionan mejor los hospitales cuando quienes lo lideran son médicos? Esta fue una revisión sistemática, dice que sí, que hay algunas evidencias, pero que aún no son suficientemente robustas. Este otro artículo, que también es muy, muy interesante, cuando los médicos lideran los centros sanitarios, pueden ser una bendición, pueden ser beneficiosos o pueden ser una barrera. Y también plantea un análisis crítico pues muy interesante. En las facultades estamos haciendo un esfuerzo enorme por formar mejor a los profesionales, por formar buenos médicos que puedan ser buenos líderes. Y para eso necesitamos la colaboración de las instituciones y de todos los centros sanitarios. La medida más eficiente sería, para que un sistema sanitario sea eficiente, el cuidado de las personas, termino con estas dos citas, la necesaria transformación personal y esta otra de Einstein, conocer bien a los otros es inteligente, conocerse bien a sí mismo es sabiduría. Muchas gracias. Bien, vamos con la tercera, muchas gracias, Pablo, con la tercera intervención a cargo de Carlos Macías Cadavid. Él es actualmente director médico del Hospital HM Torrelodones de Madrid, licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, se formó en el antiguo Hospital Puerta de Hierro, donde trabajó 5 años como médico de urgencias para pasar posteriormente a realizar actividad en equipos de atención primaria. Hace 15 años comenzó su carrera en gestión hospitalaria dentro del grupo al que pertenece, y en el que ha sido adjunto a la dirección médica y director médico también del Hospital Universitario San Chinarro y del hospital actual del HM Torrelodones. Ocupó durante un tiempo también un cargo de director de relación con los pacientes del grupo HM, cargo que me parece de especial interés y que deberíamos plantearnos tal vez el tenerlo en otros ámbitos. Ha cursado el programa de alta dirección en instituciones sanitarias de IESES, profesor de distintos másteres en experiencia de cliente y gestión sanitaria y es presidente y director médico de la Fundación 29 de Febrero, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es hacer mejor medicina basada en datos de los pacientes, especialmente de aquellos con enfermedades raras. Adelante, Carlos, donde quieras. Pues nada, muchísimas gracias a Sedisa y a la mesa por darme esta oportunidad y la verdad es que, pues como digo habitualmente, es una hemorragia de placer estar aquí con vosotros y hablar de este tema. Cuando se me propuso el tema, es cierto que Juan Antonio nos proponía esas preguntas iniciales, ¿no? Lo primero, ¿es una necesidad? Y yo lanzaría la primera pregunta de, oye, ¿es necesario que haya directores y gerentes en los hospitales? A lo mejor es muy disruptivo, ¿no? Pero tal y como están viniendo las cosas, la inteligencia artificial, que luego sé que va a haber una ponencia fantástica de esto y ha sido tema de desayuno, pues a lo mejor lo primero es decir, oye, ¿somos necesarios? O como decía aquella película, ¿no? De Amanece que no es poco, todos somos contingentes, tú eres necesario, ¿no? A lo mejor eso es lo primero. Un libro maravilloso que tiene que ver con esto que has mencionado, de mi vocación, dentro de mi vocación, de, por la experiencia de pacientes, se llama La receta de la excelencia, cuenta el caso de los hospitales de California y de Los Ángeles y cómo apostaron por experiencia de paciente. Definía al hospital como una empresa que aunaba el compromiso con la innovación de Apple, el compromiso con la seguridad de la NASA y el grado de servicio de los hoteles Ritz, ¿no? Es decir, todo eso es un hospital y sí que parece necesario que debe haber alguien al mando, ¿no? Sobre todo en un sitio tan complejo y, como suelo decir, pues que no cierra ningún día del año y que todos sus clientes, si pudieran elegir, no lo serían.
Y eso es un poco a lo que nos dedicamos. ¿Que estamos envejeciendo? Yo creo que es clarísimo. Es decir, la media edad de la sala no os veo a todos, pero es alta. Estamos más hacia el carbono 14 y Atapuerca que hacia TikTok. Y eso es una realidad. Y aunando un poco lo que habéis apuntado todos, yo creo que efectivamente hay un problema de formación y tenemos un problema de marca personal. Ahora mismo, si yo me encuentro con un compañero de la facultad y me pregunta, ¿a qué te dedicas? Yo que era médico de familia, que iba en pantalón multibolsillos y que me afeitaba una vez cada 4 días y ahora pues con traje corbata. No, y es que ahora soy director, encima en la privada, que ya es como... Entonces, luego dirá, oye, que el otro día vi a Carlos. Dice, sí, se ha pasado a la gestión, ¿no? Es como, has ido al lado oscuro, eres el Darth Vader de la película porque te has pasado a la gestión. Has abandonado tu vocación médica. Yo soy médico de familia, moriré médico de familia, gracias a Dios. Pero has dejado de tocar barrigas, como decíamos nosotros, y ahora te has pasado a la corbata, al despacho, a los números. Es decir, hay un problema de cómo generamos que alguien que efectivamente va a una facultad un montón de tiempo donde nadie le habla de nada que tiene que ver con gestión o muy, muy poco, y de repente ve a un tipo cuyo coche está cuando entra al hospital y cuyo coche está cuando sale al hospital y cuando viene de guardia, que es un poco lo que nos ocurre, que se dedica a comer y digerir marrones 24/7, ¿no? A mí me gusta mucho hacer deporte y entonces yo cuando voy a nadar tengo una fundita de plástico que coloco en la calle y cada vez que hago 10 largos miro a ver si me ha llamado el hospital. Entonces todos los monitores de la piscina están como muy alucinados y le digo, no, es que dirijo un hospital. Digo, además es muy fácil, digo, si llaman di que no hay camas y ya está solucionado, ¿no? Y entonces, pero que realmente estamos colgados del teléfono, del día a día. Damos muchísimo soporte, en mi caso Torrelodones, para que no lo conozcáis, es un hospital que no llega a 100 camas, está ahí en la Sierra de Madrid, solo estoy yo de director, con lo cual eres padre, madre, hermano y amigo de todos y estás para absolutamente todos los problemas. Y te dedicas, como bien dice Simon Sinek, que es un tío espectacular, que os recomiendo que sigáis, tiene una charla en YouTube que se llama Empatía y Perspectiva y habla de lo que tú decías, ¿no? Cuando eres relativamente bueno o correcto en tu trabajo asistencial, como era mi caso, y de repente mi jefe, muchos lo conocéis, se ha hecho influencer, pues me coge cual Jesucristo a los apóstoles y dice, oye, ¿quieres venir conmigo? ¿No? En vez de a pescar hombres, me dice a dirigir hospitales. Y yo digo, bueno, en base a dos criterios exclusivos, cierto sentido común y capacidad de trabajo, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar y a gestionar un montón de personas, un montón de situaciones, un montón de conflictos y luego cosas que efectivamente te suenan a chino mandarino. Pero claro, cuando piensas, oye, cuando yo no esté, ¿quién va a venir a mi puesto? Claro, dices, ¿cómo hacemos esto atractivo? ¿No? Yo suelo definir mi trabajo como el del árbitro de la final de la Champions. Que cuando lo haces absolutamente increíble, lo mejor que puede ocurrir de ti es que en la crónica del Marca no digan nada, porque todo lo que va a ocurrir a partir de ahí es malo. Y eso tampoco vende mucho. La retribución también es otro problema importantísimo que yo creo que ya hablaremos. Y efectivamente, ayer atendía un magnífico seminario que organizaba Quirón de experiencia de paciente online y había un par de ponencias de data analytics y de flujo de pacientes, de pues todo lo que tiene que ver con datos, con indicadores, y a veces nosotros hacemos gestión intestinal. O sea, hacemos gestión basada en tripas, en sensaciones. Y bueno, parece que va a venir la gripe, abrimos unas camas. O sea, a lo mejor lo estoy exagerando un poco, pero creo que eso también a médicos que han sido formados en la técnica, que son nativos digitales, y de repente llegan y dicen, bueno, este señor tiene un montón de post-it en su mesa, cada vez tiene el pelo más blanco, se tira 12 horas aquí y cuando hay un marrón, todo el mundo es culpa del director, ¿no? Entonces yo creo, en mi opinión, y termino, que creo que tenemos un problema de marca personal, que sí que somos necesarios, que obviamente nos hacemos mayores. Y eso se nota también, no solo en las habilidades, sino también en el empuje, en la innovación, en la capacidad de afrontar ciertas cosas. Y que o desde la propia facultad, desde la propia sociedad civil,
se pone en valor. Leía esta mañana en el boletín de Máñez este documento de SEDISA sobre la profesionalización. Es decir, si no hacemos un poco de ruido con esto, obviamente no se prescribe lo que no se conoce. Entonces, si nadie conoce lo que hace un director, solo que hay un tío ahí en un despacho y no lo hacemos atractivo, muy raramente alguien va a llegar y decir, oye, yo de mayor quiero ser como Carlos, porque no va a ocurrir. Y termino, si hay diferencia con los médicos asistenciales, que era otra de la pregunta que decías, al menos, y hemos visto unas cifras maravillosas, que son datos, con los médicos asistenciales uno tiene cierta guía, oye, vienen tantos, al MIR se presentan cuántos, sale... Pero claro, los directores somos como champiñones, pues a veces surgimos y nadie es capaz de decir, oye, ¿cuántos directores van a salir de la siguiente hornada? ¿No? O sea, salen un poco por generación espontánea. Así que el panorama es un poquito complicado. Y es mi opinión. Gracias. Bueno, has trazado apuntes muy interesantes que los dejamos para luego, pero... Vamos a ver, si resulta que la gestión no está del todo bien vista, si resulta que en general se cobra menos que de facultativo, si te cargas de problemas, si trabajas más que muchos de tus subordinados, ¿por qué hay tanta gente que, porque también hay, gente que se resiste a dejar la gestión cuando ha entrado en ella? Algo tendrá. O cuando te cesan, a veces, y en lugar de agradecerle al que te ha cesado, decirle, oye, gracias por dejarme volver a mi puesto. No, a veces hasta nos enfadamos, ¿no? Aquí hay mucho que hablar. Bueno, pero... Luego seguimos. Exactamente. Tiempo para José Luis Salcedo, al que presento inmediatamente. José Luis es actualmente director gerente del Hospital Vitas de Granada, licenciado en Medicina por la Universidad de Córdoba y doctor en Medicina también por la Universidad de Granada. Ha pasado por muchas gerencias, de las que él nos facilita aquí la relación, gerente del área sur de Granada, gerente del Hospital de Jaén, del Virgen de las Nieves de Granada, uno de los grandes hospitales de aquí de la región, del Hospital de Úbeda, director médico del Hospital Clínico de Granada y del Hospital de Burgos, inspector médico en Jaén, y aparte, ya en el ámbito privado, gerente de centros como San Juan de Dios de Granada, director de Asuntos Sanitarios de GSEC Andalucía y director de consultoría del grupo hospitalaria, bueno, de la compañía o de la empresa Mensor. Adelante, José Luis, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar en este acto con la compañía de SEDISA, de Redacción Médica, y hacerlo en Córdoba. Es un placer. Este tema es apasionante, entre otras cosas, porque valen todas las opiniones. Esto es fantástico. Y si valen todas las opiniones es porque no hay muchas cosas concretas. Yo creo que SEDISA lleva defendiendo la profesionalización de los directivos desde hace mucho tiempo. Y esto es porque es una necesidad. Muchos sistemas de salud se han acercado a SEDISA a ver cuáles eran las claves. Pero en el fondo, el problema principal que tenemos es que un directivo es un directivo. Y por tanto, pues, aparte de sus competencias, de sus capacidades, de sus actitudes, necesita un factor que es la confianza. Entonces, la confianza depende del que lo nombra y cuando se pierde la confianza, pues se pierde la posición. Y cuando alguien se nos retira la confianza, nos cabreamos bastante. Esto, porque es una cierta alegación hacia tu persona y hacia tu desempeño. Y eso hace que la entrada, no digo ya la continuidad, porque algún veneno tiene que tener esto, pero el acceso se vea en esos riesgos en el sentido, bueno, yo quiero ser directivo para desarrollar un proyecto o yo quiero ser directivo durante un tiempo cierto. Desarrollar un proyecto y tener un cierto tiempo es porque vas a cambiar una organización. Y la pregunta es, ¿qué métricas voy a tener yo para ver que los resultados que me planteé al entrar y que me planteó mi institución, sea pública o privada, pues he tenido éxito? Porque a veces factores sociales, factores laborales, acaban con ese desarrollo. Y eso es un grado de incertidumbre. Pero a esto también hay que ver otra cuestión. En el sistema sanitario, especialmente en los hospitales, por la complejidad, lo que estamos haciendo es gestionando a profesionales de alta cualificación que dan servicios expertos a personas con unas necesidades individuales. Y eso hace que el papel del médico tenga una relevancia excepcional en este sistema. Además, hay un médico-centrismo
en la organización sanitaria, porque es el que toma las decisiones de mayor complejidad y, por tanto, de mayor implicación social y de mayor coste, y eso hace que, bueno, parte de los problemas que tengamos es cuál es la actitud del médico y cuál es la expectativa del médico. Y algo de esa expectativa del médico que ha cambiado en los últimos años, pues posiblemente expliquen las cifras que se nos han planteado alguien antes sobre si son médicos, son suficientes los médicos que se están generando o no. No lo sé. El problema es que muchos no quieren ir donde son necesarios. Y este es otro factor. Y probablemente las áreas de dirección de centros están empezando a quedarse con menos vocaciones de las que estaban ocurriendo. Porque no es cierto, me perdona si quiero ser un poco retador, la gestión clínica no tiene que ver nada con la gestión empresarial. El Hospital Reina Sofía de Córdoba es una gran empresa, probablemente la empresa más grande de Córdoba, sí, probablemente, seguro, que genera unas masas económicas increíbles, con una masa laboral totalmente desproporcionada para el salario de sus directivos, y que tiene un impacto social, mediático, laboral muy superior a lo que puede ser un concepto de gestión clínica, que es absolutamente necesario para construir la organización sanitaria, porque es trasladarle al profesional que no basta su experiencia profesional, que no basta su buena práctica, que no basta la evidencia, sino que tiene que gestionar recursos y evaluar resultados. Porque los hospitales, sobre todo, hemos sido una esponja para capturar, ayer hablábamos de la tecnología, pero también las nuevas prácticas, en fin, lo incorporamos todo, porque hay muchos prescriptores que lo desean, porque la tecnología está muy pendiente de nosotros, porque la investigación en salud probablemente sea el área de investigación, no sé si ya las tecnologías de inteligencia artificial nos ganarán dentro de poco, pero ciertamente es una presión increíble. Y es el equipo directivo, capitaneados por la gerencia, los que tiene que, como un buen director de orquesta, decir cuándo entra el tío del tambor y cuándo el tío de la pita. Porque es que si no, empezamos a incorporar una serie de tecnologías que probablemente no reporten en resultados. Y aquí viene la parte de qué hacemos tantos médicos en gestión. Esta es una buena pregunta. Yo hace muchos años estaba en un hospital en Estados Unidos haciendo una visita y se sorprendieron mucho de que yo fuera gerente, entonces en aquel momento era gerente del Hospital Virgen de las Nieves, que qué hacía un médico siendo gerente de un hospital. Claro, el concepto de gerente no es el mismo, pero se sorprendían ellos y yo me sorprendí más, porque el equipo de gestión era un equipo de gestión de abogados, de economistas, de ingenieros y no sé qué. Y luego había un liderazgo clínico que iba por otra parte. ¿Nosotros vamos a hacer ese cambio? No lo sé. Somos aún muy médico-centristas. El problema es que tenemos que empezar a ver cómo se captan profesionales y cómo se les plantea un escenario razonable. ¿Es un tema de salarios? Bueno, yo creo que hay que comparar si la decisión de una persona que es un médico asistencial que se deja en la gatera cuando pasa a esto. Ya sabe que tiene un nivel de responsabilidad distinto, no digo mayor. La responsabilidad que puedes tener tú con tu paciente tiene la misma magnitud que puedes tener con la gestión de recursos. Pero ¿cuál es el valor de tu cambio y cuál es el valor de tu incertidumbre? Hoy por hoy, la gestión de un centro, ya he dicho los aspectos de impacto social, ojo, el impacto social tiene que ver mucho con la tranquilidad de los políticos que nos nombran o de los responsables de empresas, como en un centro privado, y por tanto, eso hay que valorarlo, no se puede tener una libertad total de gestión. Insisto, ¿qué se deja en la gatera y luego qué desarrollo profesional puedes tener? Hace mucho tiempo un consejero de salud de Andalucía me decía: es que yo no quiero directivos con plaza en propiedad, por supuesto que no. Otra cosa es que se les plantee desarrollos profesionales que sean compatibles con esa actitud. No sé cómo voy de tiempo. Queda un minuto. Bueno, no es mucho. Otra cuestión es, ya digo, la complejidad. Yo estaba viendo ahora la memoria de mi grupo, y en la memoria de mi grupo, pues del grupo Vitas, se habla, por supuesto, de actividad, pero cada vez se empieza a hablar más de políticas de género, políticas de igualdad, huella de carbono. Ojo, que estos son variables que hacen, no digo de sistemas de información, de evaluación y tal,
Aspectos regulatorios, la regulación de las organizaciones sanitarias por cuestiones legales o por cuestiones de acreditación o por cuestiones de respeto de derechos, pues desbordan con mucho lo que es el ámbito solo de la gestión clínica. Entonces, yo creo que hay que concebir la gestión, la dirección de los centros como la gestión de grandes empresas muy complejas. Y finalmente, una cosa. Nos incorporamos muchos profesionales médicos a la gestión en un momento, yo diría que de expansión del sistema sanitario. Estábamos hablando desde el año 86, el sistema sanitario pasó de un sistema de seguridad social a un sistema de salud. Y eso hizo que crecieran mucho los centros, se planteasen otras estrategias de gestión, surgieron los servicios de salud de las comunidades autónomas y eso exigía a mucha gente que en aquel momento éramos muy jóvenes y que ya el gusanillo nos fue alimentando. También muchos pasamos en aquel momento, o bien, es un caso frecuente de los inspectores médicos, que casi éramos los que estábamos obligados a dar ese peso, pero yo recuerdo que entonces la visión, o sea, la posición del director médico era muy clave y el director médico habitualmente era el que pasaba a gerente. Por lo tanto, había dos posiciones claves, dirección médica, es decir, el que dirige la fábrica asistencial y dirección gerente, el que es el director general de la empresa, que ya tenían una trayectoria médica. Y eso se ha seguido allí. ¿Se pueden incorporar otros profesionales? Sin duda ninguna. ¿El peso en las decisiones clínicas de los médicos va a bajar? Me temo que no. ¿Garantizar que las tareas se distribuyen de acuerdo a otras profesiones que están cada vez más capacitadas y que han cambiado radicalmente su posición en ese esquema de antes, como decían, titulados grupo A, grupo B? En sanidad yo creo que sí. ¿Las organizaciones están dispuestas a asumir eso con los retos laborales y sociales que tienen? Ya veremos. El problema es que la situación de dificultad para el sistema público, para el privado, pues ya la tenemos. Y otra cosa que sí quería decir, que no tiene que ver con esto, pero siempre hemos hablado en estas reuniones de colaboración público-privada. Bueno, yo creo que hay que dar pasos en el sentido de colaboración público-privada. Las organizaciones privadas siempre hemos estado dispuestas a eso. Y recientemente, durante la pandemia, se ha demostrado. Creo que no hace falta más llamadas a la colaboración público-privada. En este momento es una necesidad porque hay que optimizar los recursos que, como bien dice la Ley General de Salud, es un sistema de salud, es todos los dispositivos sanitarios públicos o privados que se destinan a la atención de la salud de los ciudadanos y me temo que los tiempos que corren vamos a tener que afinar mucho la punta y ser muy eficientes y muy rigurosos con la utilización de todos los recursos. Gracias. Muchas gracias. Bien, han salido bastantes temas, pero os pido que pongamos el foco en el relevo generacional de los directivos, porque hemos hablado de todo, de pasado, de presente, pero cuestiones que habéis planteado, el tema de la formación, imprescindible, como no el tema de la retribución, aquí hay una diferencia evidente. Si no hay directivos, y está muy bien representada el ámbito de la gestión privada, en vuestro caso, vosotros podéis negociar el salario. Pero en el ámbito público es más difícil porque, aparte que no se puede negociar el salario, muchos gerentes cobramos más que nuestro consejero o que nuestro gerente autonómico. Partiendo de eso, no es fácil, y más los tiempos que corren con las carencias que hay. La tesitura es complicada. Que faltan profesionales y médicos, ya lo ha dejado Pablo muy claro. ¿Cómo hacerlo más atractivo? No se conoce bien nuestra labor, lo ha comentado Carlos antes muy bien, que es una cuestión de confianza, es evidente. Y también es cierto que las profesiones o las dedicaciones pasan por diferentes momentos. Ahora, por ejemplo, es muy palpable, es posible que no sea un buen momento para encontrar directivos, al menos en el ámbito público. Pero es que es mal momento también para encontrar médicos de primaria. Lo comentábamos ayer en la cena. La gente, y lo sabemos, no eligen medicina de familia. No te apetece, no te gusta, lo que oyes no te sugiere. Y creo que eso también a veces pasa por diferentes momentos que creo que son reversibles, pero a lo que íbamos.
Y también abrimos ahora la posibilidad de que los compañeros que nos han estado escuchando, si quieren intervenir, yo os preguntaría más concretamente a los cuatro compañeros ponentes, ¿el grado universitario puede ayudar a paliar esta situación y contribuir a generar cantera de directivos? Y añadido a eso, ¿cómo podríamos hacer en general, tanto en el ámbito público como en el privado, más atractivo esta dedicación? Y solo añadir que el hecho de que una mayoría de los directivos gerentes en el ámbito público sean médicos es porque yo creo que generan una confianza, que no tiene por qué ser así, pero que es en el colectivo médico, que es el más poderoso, y la interlocución parece, y no es que yo esté en absoluto en contra de los que no lo sois, pero yo creo que eso siempre se ha contemplado desde esa óptica. Un gerente médico se entenderá mejor con el colectivo médico, cosa que también habría que revisar, por supuesto. El grado universitario puede ayudar a tener más números, pero de forma complementaria, para asegurarnos un poquito una base. Pero desde luego ahí falta la experiencia del gestor que lleva muchos años empapándose de la esencia de un centro sanitario, que luego es fundamental para liderarlo, para dirigirlo. Entonces, lo veo, tengo dudas. O sea, creo que puede aportarnos para estar un poco más tranquilos, pero de forma complementaria. Y lo otro que comentabas de cómo hacerlo más atractivo, pues un poco lo que comentabas antes, hay que generar un poco de imagen de marca, de prestigio. En la pandemia los aplausos eran para los profesionales, nosotros lo hacíamos fatal. No salíamos de ahí ni el domingo, pero fatal lo hicimos todos. Necesitamos generar un poquito de prestigio y, por supuesto, el tema de las retribuciones que has dicho es que es tremendo y es cierto. Según aumentas, según pasas a ser director general, gerente de un servicio de salud, va ganando menos dinero. Si es que yo lo que no sé es cómo todavía tenemos. La diferencia es que esos son cargos políticos y estos nuestros son cargos técnicos. Es una diferencia importante también a considerar. Pablo, querías... Sí, gracias. Lo habéis comentado antes, las nuevas generaciones de médicos son muy pragmáticos. Dime qué voy a conseguir y te diré lo que voy a hacer. No digo que sea bueno ni malo, es así, es el planteamiento que se hacen. La formación en el grado es compleja porque al estudiante lo que le interesa y lo que quiere es ver pacientes. En general, por la gestión sanitaria, hay un cierto desinterés, podemos decir, de los médicos, también de los profesores universitarios. Esta cultura hay que cambiarla. Tenemos una cierta experiencia ya en las facultades que parece, ¿no? A los médicos no les gusta investigar. Y ya hemos visto en el grado cómo con ese trabajo de fin de grado, que es una iniciación a la investigación, no les gusta investigar hasta que investigan. Y me parece que con temas de gestión ocurriría algo parecido. No le gusta la gestión. Hay un artículo muy interesante que no lo he traído, que dice que la gestión es el brócoli de la educación médica, que es muy saludable, pero nadie lo quiere. Pues algo así es lo que ocurre. Yo creo que el estudiante del grado, hasta que no seamos capaces de mostrar lo saludable que es los conocimientos en gestión, difícilmente podremos avanzar. Necesita una formación especializada, todo lo que tiene que ver con la dirección de salud, y esa, para mi juicio, es una formación de posgrado ideal, y en eso hay muchas iniciativas y en esa línea habría que trabajar. Pero estoy convencido que la formación en gestión es mejorar lo que hace el médico y, por tanto, eso le interesa a todo buen médico. Muy bien. Yo, siguiendo esa línea, mi opinión, yo creo que para mí hay un hecho diferencial, que es que parece que cuando un médico, lo que os decía antes, ¿no?, se ha pasado a la gestión, parece que abandona su vocación, se ha mutado en otra cosa, es una metaplasia de aquello que fuiste en algún momento, cuando llevabas la bata, tocabas pacientes, hacías recetas, ¿no? Y yo, mi experiencia personal, ¿no?, y a mí cuando alguien me pregunta, oye, ¿tú a qué te dedicas?, yo digo, a cuidar personas. Hay una frase muy buena que dice que si no tienes un trabajo que se diga en tres palabras, tienes un trabajo de mierda. Entonces, yo cuido personas, ¿no? Cuido de mi equipo para que cuide de los pacientes. Pero claro, cuando yo era médico de urgencias o médico de familia, tenía mi cupo los que venían a la guardia. Ahora tengo todos los ingresados del hospital, los pacientes que vienen a la urgencia, los de consultas, los de pruebas ambulantes y todo mi equipo.
pero a mí no se me dijo. Mi padre en un momento, médico, 90 años, fue director de la Escuela de Medicina del Trabajo y estuvo en la Escuela Nacional de Sanidad, pero yo no lo veía como un referente. Y recuerdo que había una enfermera del centro de salud que me decía, tú vas a acabar dirigiendo un hospital. Y yo decía, venga, Pilar, ¿qué tal? Yo no lo tenía dentro. Pero es cierto, y hablabas, María, al principio de la valentía, ¿no? Al final dices, ese tío es un valiente. ¿Por qué? Porque ha cruzado una pasarela que normalmente... ¿Pero por qué es un valiente? Porque no sabemos lo que hay al otro lado. Cumple todas las fases del camino del héroe, ¿no? Si lo leéis, es el camino del héroe, tienes una misión, pasas dificultades, pero, joder, no debería ser así. Vamos a hacerlo atractivo. También pasa con gente que iba para futbolista y se quedó en árbitro, o iba para actor y se quedó en director o en ayudante de dirección. Joder, están muy reconocidos. Y entrenadores que no han pegado una patada y son súper reconocidos como gestores de equipo, ¿no? Yo creo que ahí está el trabajo y sobre todo decir, oye, no vas a ser mejor ni a dejar de ser incluso médico, sino incluso vas a poder ejercer todavía más cuidado sobre personas desde un puesto directivo. Y eso el estudiante no lo sabe. Antes de dejar hablar a José Luis, una cosa que ha dicho antes Pablo, que, a ver, por si entra en el debate, he dicho que para ser buen médico hay que ser líder. Yo conozco muchos que son muy buenos médicos, muy buenos clínicos, pero de líderes nada, ¿eh? De líderes nada. Es decir, puede, con frecuencia, el jefe de servicio no siempre, pero no es el mejor clínico ni el mejor cirujano, porque hay quien tiene dotes de organización, de eso, de liderazgo, de mando, y a lo mejor no es no son las mejores manos o el mejor clínico, el que tiene mejor ojo clínico, ¿no? Seguramente sería lo ideal, que todos los médicos tuvieran un componente de liderazgo importante, pero si lo has dicho en el sentido de liderar una organización, si es liderazgo a otros niveles, con los pacientes o esto, bueno, eso. Dejamos hablar a José Luis y ahora lo hablamos. Bueno, yo es que pienso que no hay ningún problema. Bueno, los puestos se van cubriendo. Todo está funcionando, al que no funciona bien lo retiran del sistema y siempre hay relevo. Y los objetivos en salud resulta que para evaluarlos bien pues hay que plantearlos a un tiempo tan distante que difícilmente incluso en un tiempo de legislatura es capaz la población de diferenciar cosas. A veces se tapan determinados resultados de salud con inversiones que no tienen nada que ver o con creación de centros que tienen menos aún que ver. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos unos sistemas sanitarios donde todo el mundo quiere trabajar, me da igual públicos que privados. Mi grupo, el Grupo Vitas, tiene 12.500 trabajadores. El Servicio Andaluz supera los 130.000. Y todos los profesionales sanitarios tienen un razonable interés en trabajar en estos entornos, ¿no? Somos unos privilegiados los que trabajamos en salud en este momento de la situación de los países europeos. Somos unos privilegiados. ¿Se puede crear elementos dentro de estas organizaciones sin tener que recurrir a grandes diseños para promocionar esto? Buscando personas que quieran incorporarse, creando programas, Vitas lo tiene, programas de formación y adaptación. ¿Programas activos de relevo se puede hacer? Por supuesto. ¿Dónde están los que van a ser mañana los directivos de los centros públicos? En los sistemas sanitarios. No están en otro sitio. Seguramente con esos diseños otra gente que está fuera, se han incorporado muchísimas profesiones nuevas. Los informáticos ya son no solamente una plaga dentro de los hospitales, sino una necesidad. Los abogados, tres cuartos de lo mismo, se están incorporando, la tecnología está arrastrando muchas cosas. Bien, y luego hay otra cuestión. ¿Podemos separar la dirección de los liderazgos clínicos? Porque esto es importante, en algunos momentos se ha planteado. Pero seguimos con la misma estructura, públicos y privados, que teníamos. Gerencia, dirección médica, dirección de enfermería y dirección económico-administrativa, con todas las variables que queramos. Eso es un diseño absolutamente corporativo. ¿Somos capaces de variar para que un profesional que se incorpore a la dirección tenga áreas de conocimiento, como decía Pablo, que me pides y que te puedo dar? A lo mejor hay que diferenciar, porque ha habido también mucho pudor, tanto en actualizar los salarios de los directivos, cómo incorporar nuevos directivos a la organización.
Estas son frases que hemos tenido todos. Hombre, ¿cómo vas a meter otro directivo que los sindicatos ahora están diciendo no sé qué? No, si confías en la función directiva y tiene que tener unos resultados, porque si no los tiene, está fuera, apuesta por la función directiva. Y la apuesta se tiene que producir en los entornos sanitarios, no va a venir de ningún otro lado. Quiero decir, hay gente con inquietud, hay gente que le resulta atractiva la gestión, pero necesita un escenario de desarrollo personal y profesional que sea compatible con el desarrollo de esos sistemas en los que está. Y yo creo que hay coherencia. Pablo, ¿cómo podemos estimular las vocaciones para la labor de gestión? Hay que hacer acciones positivas, hay que plantear los planes de estudio, la incorporación de nuevas asignaturas de ese tercer pilar que se decía que era el bloque de ciencias de la salud. Y ese es el único modo, demostrarle efectivamente los beneficios, porque ciertamente además en una de las revisiones que mostraba apuesta claramente por el hecho de que aquellos centros o el mayor beneficio que supone que los directivos sean médicos es que su liderazgo es más participativo y por tanto es más fácil de contagiar, de transmitir, de que se extienda de este tema también se podría hablar mucho. Pero es una tarea que tenemos pendiente y en relación con lo que decías antes, el buen médico necesariamente tiene que ser un buen gestor de la parcela pequeña o grande que le corresponda. Muy bien. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero si hay una pregunta desde el público, que alguien que quiera comentar algo, preguntar algo, si es brevemente, no la hay, parece. Bueno, pues estamos con el tiempo justo, pues damos por finalizada la mesa. Muchas gracias a los cuatro. Ha sido un verdadero placer. Sí.